pasó, chiquillas, muñecos, nenes, delincuentones que están por ahí viéndome, escuchándome y gozando conmigo, con todas las personas que hacemos Eiren Fútbol? Ya saben lo que esto significa. Hay pastito verde, hay espacio y vean lo que tengo justamente por acá. ¡Pum! Vean nada más. Me acabo de encontrar esta maletita que dice aquí tiempo. Así que justamente vamos a empezar con la prueba en campo. Miren nomás cuánto venenísimo. De las Nike Tiempo 9, justamente la última versión de Nike, venimos aquí, vamos a probarla, vamos a ver pues cómo se sienten, cuáles son las sensaciones de golpeo, de arranque, de cambios de dirección, todo absolutamente lo tienen aquí, así que quédate y goza con nosotros. Pues nada, justamente ya estamos aquí en el campo y la verdad es que yo nunca he tenido unas tiempo, así que estoy muy expectante de lo que podamos tener aquí. Justamente primero me las voy a poner para enseñarles, digo, es sencillo ponérselas, la verdad es que debe de ser bastante sencillo y les voy a decir qué tal me quedan y demás. Muy bonitas sensaciones, la verdad es que la abrazada que te da en el pie se siente espectacular. Se siente muy, muy, muy firme como me lo agarra sin necesidad de ser apretado o de ser, sí, justamente apretado. La verdad es que las primeras sensaciones, al menos al ponérselas, son espectaculares. Y escoger la talla fue exageradamente fácil, son totalmente, o sea, están hechas así casi, casi que a mi pie. Y de momento eso es lo bonito, así que vamos a seguir viendo los detalles. Excelente. Estoy muy agitado. Grandes sensaciones con las Tiempo Legend 9, ¿eh? De verdad es que no se las recomiendo. Se las ultra recomiendo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, efectivamente el Flyknit no es el Flyknit al que uno está acostumbrado, a lo que uno ve justamente en las Mercury o algo por el estilo, pero sí es lo suficientemente bueno como para que te abrace el pie. Te abrace el pie muy bien. Si ustedes se dieron cuenta, no hice tantos ejercicios como de cortes de velocidad como habitualmente lo hago. Aunque estos tacos están muy bien, o sea, esta parte de aquí está bastante bien para los cambios de velocidad, pero por supuesto no es nada comparado con las botas de velocidad que siempre te obligan a correr así, como de puntitas. No es el caso, por lo tanto no le dimos como tanto peso, pero al toque, wow, de verdad es espectacular. Digo, ya hablé de que te abraza muy bien, el confort es de 10. Y los cortes de velocidad y eso son muy buenos. Si tú lo que buscas es agresividad, esta no es tu bota. Pero no quiere decir que no, o sea, que no jalen para los cambios de velocidad. Sí jalan, pero no están diseñadas para eso. Y al final, la verdad es que lo último de lo que les quiero hablar es las sensaciones de golpeo. Es un guante, de verdad es como si te pusieras un guante. Ya lo había yo dicho con las Mercurial en otros videos, que son de las que más se ajustan a tu pie y sientes que te pones un calcetín. We'll be right back.
Ah, bueno, pues con estas te pones un calcetín, pero además, la comodidad de cada golpe que le das al balón es brutal. La conexión que tú vas a tener con el balón justamente cuando lo golpeas es espectacular. Una de las botas que seguramente se va a convertir en una de mis favoritas y yo no lo sabía, Tiempo Legend 9. Y nada, chiquillas, como siempre les digo, únanse, porque pues justamente vean, lo estamos haciendo todo y esto se está poniendo cada día más y más así, mira, así, puercamente sabroso. Your head spinning too.